18:07, impresionante, impactante las imágenes que siguen llegando a través del WhatsApp también de C9N 0985-625-000. Por vez primera se colapsó, digamos, el canal del arroyo Itaú, que se encuentra sobre la avenida Madame Lins. Estas imágenes corresponden al sector del superviaducto. También arrasado por los raudales en un tramo de esa importante vía. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estamos? Hola, Silvio. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias. Efectivamente, ese es el calificativo. Impresionante lo que le tocó vivir a toda la ciudadanía de Asunción y lo que estamos viendo. Realmente impresionante todo el departamento central prácticamente. Estamos repasando ahora imágenes de a la altura del kilómetro 10 en San Lorenzo, también afectado por estas intensas lluvias, fuertes vientos que se sintieron, eran alrededor de las 15:30 aproximadamente. Esta es la zona de un estudio televisivo. Teresa, acción enfrente de Paseo La Galería, sí, el agua está... shopping. El que se encuentra en una zona de la avenida Santa Teresa, sí, locales que han realizado millonarias inversiones. Exactamente, vamos a tener un contacto con meteorología para conocer cómo se va a comportar. Porque sigue el tiempo vigente. En las próximas horas, porque sigue vigente justamente esa alerta de tormenta, sí, que daba a conocer. Estas son imágenes frente al canal Telefuturo, algo que no pasaba hace bastante tiempo, ya en ese sitio y hoy se replica. Bueno, estamos con Asmat Dami, meteorólogo justamente de la Dirección de Meteorología, acerca de este temporal. Asmat, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, Asmat, contanos la cantidad de agua caída en el lapso de 30, 40 minutos aquí en Asunción. ¿Ya tienen reportes? Exacto, sí, los datos parciales dan una cifra entre 70 y 80 milímetros. 70 y 80. Asunción y área metropolitana. Sí. Eso en el lapso de 30, y 40 minutos. Dos horas prácticamente. Dos horas, sí. Cuando la alerta... Siguió lloviendo, ahora sigue llovinando, pero ya más, menos intenso, ya el aviso meteorológico ya no hay para Central, para Asunción, ni Gran Asunción, tampoco. Sigue el pronóstico de... Sí, seguimos, se cortó la comunicación con Asmat Dami.
Decía 70 a 80 milímetros de agua caída, acumulada, en aproximadamente 2 horas, decía, pero están con cortes permanentes también allí en el Servicio Meteorológico Nacional. Actualizamos, a propósito, el aviso especial que continúa vigente para algunas zonas, principalmente de la región oriental y el Bajo Chaco. El sistema de tormentas continúa activo en el centro del país, por lo que no se descarta que dentro de su área de cobertura se sigan generando puntualmente fenómenos de tiempo severo, por lo que hasta las primeras horas de la noche de hoy viernes. La zona de cobertura afecta a los departamentos, el sur del departamento de San Pedro, también todo el departamento de Cordillera, el departamento de Guairaca, Aguazuca, Azapá, Paraguarí, Alto Paraná y el sur de Presidente Hayes. Por central, por lo menos, podemos decir, Aníbal, de la audiencia, que pasó ya la parte más crítica de este fenómeno atmosférico que comenzaba anoche prácticamente en el extremo sur de nuestro territorio allá en Ñembucú. Zona céntrica, Aníbal, zona céntrica de Humaitá y Ayolas, donde se tiene una suerte de boca de tormenta que le llaman también, y un arroyo que va abajo. Pero las aguas, de hecho, tomaron todo ese sector y, consecuencia de los raudales, los vehículos de menor porte impactados por esa baranda, por ese soporte también, algunos se subieron literalmente sobre otros vehículos. Apilonados quedaron estos vehículos y más adelante se ve una unidad de transporte público de pasajeros que también sufrió los efectos del alto nivel de las aguas en esta zona. Está nuevamente Asmat Dami de vuelta con usted. Decía que la tormenta se está trasladando al centro y este de la región oriental y el Bajo Chaco. Hola, buenas tardes. Señor, sí. Nuevamente con usted, Asmat. Decía sí, que bueno, el sistema de tormentas ya pasó, digamos, por Gran Asunción. Así mismo, ya tendrían que seguir las lluvias, lloviznas, como de hecho estamos teniendo algunas tormentas eléctricas también, pero ya no la intensidad que tuvimos horas pasadas. Pero esto estaba previsto, esta cantidad de agua, porque Bueno, cuando se hace el aviso meteorológico se recalcan las intensas lluvias y tormentas eléctricas, ¿verdad? Y ocasional caía granizo y vientos moderados fuertes, donde puntualmente pueden reportarse, o sea que dentro de está en el rango de tiempo severo, digamos. ¿Ustedes tienen algún reporte de las zonas más críticas, digamos, además de Asunción y área metropolitana, otras zonas muy afectadas? Bueno, tenemos por los reportes justamente periodísticos de la televisión, que vemos los videos que mandan, que envían, que las zonas afectadas fue Gran Asunción, prácticamente todo. Todo Gran Asunción, entre 70 y 80 milímetros. Realmente en el aeropuerto Silvio Petirossi tenemos 70-75 milímetros aproximadamente. En Luque, aeropuerto Silvio Petirossi. Ahora, en otro lugar, aquí como Sajonia, por ejemplo, tenemos 80 milímetros. Sajonia, aquí en el Centro Meteorológico de Sajonia. Y otros lugares, Lambaré, 70, 60, bastante lluvia para un corto periodo de tiempo, y eso hizo que se inundara prácticamente la ciudad. Ahora, Asmat, ya tienen reportes de otros departamentos, por sobre todo en Ñembucú, donde la situación está bastante complicada también. Sí, muy crítica, pero ya no tenemos aviso para esa zona, tampoco central. Se está desplazando este sistema, como bien dijiste, ahí hacia Caguazú. Caguazú sí vemos un sistema de tormenta importante, ¿verdad? Que puede ser granizo, detectamos aquí en el radar, lluvia y tormentas muy importantes, puede estar acompañada de vientos fuertes, granizada y mucha lluvia, mucha actividad eléctrica también. Eso es en el departamento de Caguazú, al oeste de Caguazú. Lo que nos dimos cuenta también, Asmat, es que esta tormenta, digamos, en ningún momento perdió intensidad. O sea, lo que comenzó en el sur se fue desplazando e impactó de lleno hacia esta parte del país también, y ahora está avanzando hacia el centro de la región oriental prácticamente. Sí, centro este, digamos, de la región oriental, así mismo. O sea, no pierde intensidad, lo que digo. Se está desplazando hacia otro sitio, ¿verdad? El sistema de tormenta se está desplazando. Pero con la misma fuerza. Ah, sí, mismo, con mucha intensidad, como había dicho, en zonas de todavía hay parte de Cordillera, de Caguazú, como había dicho, y sur de San Pedro también, ¿verdad?
¿Y en el Chaco cómo estamos, Amat? En el Chaco tenemos, en el Bajo Chaco, sí, hay un sistema de tormenta que se formó ahí en el Bajo Chaco, presidente, allí específicamente, donde vemos que también puede puntualmente de unas lluvias y tormentas importantes, ¿verdad? Pero lo más intenso está en el centro, ¿verdad? En el departamento de Caguazú. Habíamos advertido, ¿verdad? Es destacar que el aviso meteorológico en su debido momento y cuando, por lo menos media hora antes o un poco más inclusive, cuando el sistema de tormenta del tiempo severo se estaba ya acercando al área metropolitana. Ahora, Ahmad, volviendo al tema Ñeembucú, ¿ustedes ya tienen el registro de cuánta agua cayó ahí? Sí, los datos parciales dan de 200 milímetros aproximadamente. En muy corto periodo de tiempo también. ¿En todo el departamento? En el departamento de... Sí, en el departamento de Ñeembucú. ¿Y en Pilar? En Pilar tenemos... Pilar esa cifra. Pilar es de 190 a 200 milímetros. Ajá. Es mucho, 200 litros por metro cuadrado. Es muchísimo. Ahora, ¿para los próximos días se anuncian también lluvias, Ahmad? ¿Se siguen anunciando? Sí, para la noche aquí en Asunción, Ñeembucú inclusive, todas lluvias dispersas. Pero mañana, durante la madrugada y horas de la mañana, podría otra vez otro sistema de tormentas. ¿Así de severo también? Frío, ya con un frente frío, sí. ¿Pero así de severo también, Ahmad? Bueno, la intensidad hay que ver, ¿verdad? Pero seguimos, según los análisis aquí que tenemos en el Centro Meteorológico, que las lluvias persistirían mañana, ¿verdad? Así que vamos a estar atentos y monitoreando constantemente, ¿verdad? De acuerdo a cómo se vaya comportando, ¿verdad? Hablabas de bajas temperaturas, ¿a cuánto bajaríamos? Sí, mañana ingresa el frente frío previo a esto, el sistema tormenta que va a afectar mañana y posterior descenso de la temperatura ya con vientos moderados sector sur. Amaneceríamos con unos 20, 21 grados, pero ya durante el día ya descendiendo la temperatura, ¿verdad? Hasta llegar a 16 grados de mínima a la noche mañana. Además, estamos proyectando nosotros al aire la imagen que se tiene en la página de meteorología también que hace al radar meteorológico. Si podés ilustrar un poquito con tu comentario, ¿qué muestra este mapa, el desplazamiento de este frente? Bueno, ya la verdad es que no estoy observando, yo ese problema. Ajá. No estoy observando. Ya, pero habitualmente en ese radar meteorológico ustedes van colocando, digamos, el desplazamiento de un sistema. Bueno, si tenemos el radar, tenemos esa tonalidad fucsia, no sé si aparece ahí. Sí, tenemos colores prácticamente anaranjado, hay un sector rojo también. Esas son las lluvias, las más intensas se concentran en el tono naranja y cuando aparece el fucsia que ahora mismo estoy viendo en el radar que te estaba comentando Caguazú, lluvia intensa y granizada lo más probable. Ajá. Y viento también muy intenso, de actividad eléctrica intensa igualmente. O sea, tenemos lo más fuerte tenemos ahora en la zona de Cordillera Caguazú. Caguazú, el oeste de Caguazú y se desplaza hacia el este, o sea que va a tomar seguramente todo el departamento de Caguazú, luego Alto Paraná, donde de hecho están con aviso meteorológico, ¿verdad? Esa es la parte más importante. Sur de San Pedro también, lluvia y tormenta es importante en el sur. Cordillera, tras la luz cordillera, Guairá. Esos son los departamentos principalmente afectados en este momento. Bueno, gracias Ahmad. Bueno, a seguir atentos entonces. Muchísimas gracias de la Dirección de Meteorología. Ahora vamos a proyectar imágenes de una ciudad a oscuras. Ahí tenemos. La ciudad, fíjate, hermano. Totalmente a oscuras la ciudad, ¿eh? Uh-huh. Esto es el barrio Segovia, por lo menos. Sí, de hecho, Ande había reportado ya varios alimentadores fuera de servicio, precisamente. Y Sajonia es uno de los barrios afectados por el corte en el servicio de suministro de energía eléctrica. Bueno. Hay otras zonas afectadas, Villeta, Guarambaré, San Antonio, Itaguá, Lambaré, Tres Bocas, Ñembú, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Luque, Capiatá. Precisamente en sus redes sociales ya se tiene la ampliación también a nivel. Dice la Administración Nacional de Electricidad, informa por este medio que debido a la fuerte inestabilidad climática con descargas eléctricas que actualmente afecta a gran parte de la región metropolitana, alrededor de 53 líneas, están fuera de servicio. Efectivamente, y ya repasamos las zonas. Puerto Sajonia, Republicano, General Díaz, Puerto Botánico, San Vicente, Vista Alegre, Centro y Microcentro de Asunción, Villa Aurelia, Las Mercedes, Barrio Jara, zona terminal de ómnibus,
Barrio Santa Lucía, Barrio Pilar, Panambiretá, Santa Lucía, Valle Apuá, entre otras tantas zonas, además de lo que es central, digamos. Desde las 15. Y lo más resaltante también es que no se tiene estimación del tiempo de reposición, ya que continúan las condiciones climáticas adversas que imposibilitan la normalización. O sea, te dice que no hay tiempo de reposición. No. Bueno, a esperar, resta esperar. Bueno, vamos a exteriores, está Lorenzo García recorriendo otros sectores también para ver cómo está la situación en distintos puntos del país. Sí, sí, señor. Lorenzo, adelante. Vamos, Lorenzo, adelante. Tu imagen está como el culo, está mostrando. Bueno, está en la zona de Villamorra, el compañero Lorenzo García. Decía, es el estudio de Telefuturo. Sí, está en Telefuturo. Presencia de un carro bombero también. Donde las aguas traspasaron los niveles e ingresaron inclusive a varias de las oficinas. Sí, señor. Ahora sí está Lorenzo García, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Aníbal, Silvio? Buenas tardes para vos, ustedes, para toda la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Efectivamente, estamos ya aquí sobre la calle O'Higgins, casi Andrade, esquina Andrade, justamente frente a los estudios de Telefuturo, y vamos a caminar donde realmente ocurrió todo el percance en la tarde de hoy, tras el diluvio que vino, azotó en la tarde de hoy, aquí en la ciudad de Asunción. Bueno, acá se encuentran justamente los desagües pluviales. ¿Y qué pasó? Se acumuló esto de basura, y lógicamente la basura vino a trancar totalmente el paso del agua, y a partir de ahí se generó todo este inconveniente en esta zona de la calle O'Higgins, inundando justamente todos los estudios, una parte de los estudios de este canal televisivo, y precisamente hasta esta hora de la tarde-noche ya se está oliendo, se está despidiendo todavía el olor nauseabundo, porque también se huele cloaca que hay por este lugar. Y acá se encuentra justamente, nosotros estamos observando, ahora se limpió totalmente, esto estaba totalmente obstaculizado por basura, por desechos, que lógicamente con la fuerza del caudal del agua vinieron a obstaculizar todo el paso del agua. Entonces a partir de ahí se generó este conflicto, y bueno, comenzó a generarse el raudal, y lógicamente esta calle O'Higgins se convirtió en un verdadero río. A partir de ahí, lógicamente, el agua comienza a buscar dónde desembocar, y bueno, fue a parar una gran parte del agua en los estudios de Telefuturo. Y bueno, nosotros estamos aquí ahora observando atentamente todo lo que está aconteciendo. Ya se retiraron todos los vehículos que se encontraron también afectados por esta situación, porque hay que recordar como unos 4 vehículos como mínimo fueron los que sufrieron el percance del raudal sobre esta calle O'Higgins cuando se desató este diluvio que caía aquí en nuestra capital. Y bueno, a partir de ahora también el tránsito vehicular se está normalizando. Sí. Sí, estamos mostrando precisamente imágenes de ese momento más crítico, digamos. La intensa lluvia, los raudales bastante peligrosos también, vehículos arrastrados y rescates heroicos, y hay que decirlo también, de los propios trabajadores de ese medio de comunicación. Hubo gente que quedó en el interior de vehículos, y justamente empleados de este medio de comunicación rescataron a esas personas. Sí, por ejemplo, uno de los jóvenes que ahí se lo ve montado ya sobre la muralla, a ese que está trepando. Efectivamente, y hay una camioneta que creo que está todavía allí con matrícula chilena, Lorenzo, que también el agua le llegó hasta el techo. Vamos a ver si se encuentra todavía esa camioneta con chapa chilena que están mencionando. Vamos a observar, porque lo que se encuentra es un Mercedes-Benz en la esquina. Está el carro de bomberos voluntarios, precisamente el capitán Valdés. Ese que portaba Bordeaux también estaba... Ahí tenemos la camioneta. Este. Y después tener la camioneta Mazda, esa matrícula chilena, que también le llegó el agua hasta el techo. Sí, señor. Esta camioneta también. Sí, señor. Y allá está un Mercedes-Benz también, que estaba estacionado hace tiempo. Nos imaginamos que no está pudiendo arrancar el vehículo. Y bueno, aquí vamos a acercarnos. Está también aquí. ¿Cómo está, capitán? El propietario son ellos. ¿Cómo está, capitán? ¿Qué se puede decir con relación a este percance que se vivió en esta calle O'Higgins, entre Andrade y Del Maestro? Y estamos todavía trabajando, como ustedes pueden ver, nosotros al menos en esta zona, la mayoría de los bomberos estamos trabajando a pie, ¿verdad? Porque nuestros móviles no podían avanzar por los vehículos que quedaban también bloqueando, ¿verdad? Que se quedaban principalmente afectados a la parte eléctrica, ¿verdad? Entonces bloqueaban. Y ahora estamos en el último vehículo que estamos tratando de sacar acá, tuvo afectación en su
filtro, ¿verdad? Depurador, y entonces ahora va a secar y vamos a estar ayudando, empujando un poco aquí, ¿verdad? Para sacar este, para aliviar también la calzada. Ustedes vieron allá, incluso el asfalto está afectado, ¿verdad? Y quizás vieron la imagen de WhatsApp, como habrán visto, que los vehículos están uno sobre otro prácticamente, ¿verdad? Y mucha gente que pudo haber tenido incluso una embarazada, que estos atropellados se quedaron acaso de la vereda, un montón de... Y ahora nuestro personal acá lo que está haciendo también es desagote. ¿Cómo? ¿Hay todavía agua dentro de los estudios del No, aquí en esa parte esta, que es aquí, pero nosotros queremos, estamos tratando de hacer, no solo acá, sino en otras casas también, el tema de desagote, y tenemos incluso una empresa, y hay que decir su nombre, por más yo que se está a veces... Capitán, podemos ya mostrar justamente sí. Dónde se encuentra ese, y dónde comenzó este problema, bueno. Porque precisamente acá, por ejemplo, vemos debajo de esta camioneta, hay una rama de palmera. Aquel vehículo no sabemos todavía de quién es. No sabemos quién es el propietario. Ese vehículo no estaba en esa, el blanco, no estaba en esa posición. Ese vehículo estaba mirando en aquella posición y giró. ¿Estaba mirando para allá? Sí, giró totalmente y quedó en el sentido inverso, podríamos decir, ¿verdad? No se sabe quién es el propietario de este vehículo. No sabemos quién es. Incluso en un momento pensamos que podía haber alguien dentro, no sabemos qué pasó. Ahí están dos vehículos, uno encima de otro. Acá dos, a la izquierda, otros dos vehículos encima de otro. Y otros más sobre la vereda, algunos que intencionalmente lo hicieron, no sé si me explico. A otros el agua llevó, pero otros, el propio conductor, al verse arrastrado, atropelló la vereda en un afán de salvarse, y lo hizo bien, ¿verdad? Porque se quedó sobre la vereda y eso le salvó. Atropelló una, hizo la vereda y mete marcha atrás. Capitán, ¿acá da abasto o no el desagüe que existe, el desagüe pluvial, o porque se obstaculiza por la basura? Es que no das abasto, hay ¿no? denuncias también de que parte. Nosotros limpiamos todo esto aquí. Acá la gente de teléfono, es decirlo, la gente aquí de la empresa, trabajó ayudando con esto, se limpió esto. Ven, esto estaba todo sucio, esto estaba todo colmatado. Ya por lo que traía la correntada, ¿verdad? Y ellos fueron, los empleados de acá fueron los primeros en salir a ayudar a las personas que estaban acá. Después llegaron las unidades aquí de Bomberos de Asunción, unidades de la primera compañía de Ceballos Cue también, de la unidad USAR, ayudar todo acá con ellos. Pero ellos, prácticamente policía municipal, policía nacional, bomberos y aquí los personales de aquí, fueron todos en mancomunión, lo que gracias a eso se pudo evitar males peores, ¿verdad? Pero reitero, es un poco una demostración de la ciudadanía, ¿verdad? Tanto de las fuerzas policiales, municipales, bomberos y ciudadanía, dieron como resultado que acá este momento esté todo despejado ya. Esta calle O'Higgins, en su intersección desde Andrade hasta Del Maestro, se convirtió en un río, capitán. Sí, yo no sé si ustedes notan allá en la punta, vamos incluso como esto parece que hubo un pequeño, por dar un pequeño terremoto, parece como una fisura, ustedes pueden darse cuenta de eso. Ven ahí, esto apareció ahora, según me estaban comentando la gente acá. Y hay otros vehículos que se fueron quedando ahí, había gente que estaba participando en programas televisivos que al final le encuentran acá, ¿verdad? Esto es, pero reitero, gracias a los empleados de acá que salieron, ellos con grúa, ellos salieron con todo, ellos salvaron todo lo que se trabajó acá. Ellos fueron los primeros que ayudaron las personas aquí del canal, ¿verdad? Fueron las primeras personas que ayudaron todo eso. ¿A esto se refería, capitán, esta fisura en el asfalto? Así mismo, estas son las fisuras que vemos ahora. Esto quiere decir que abajo ya prácticamente este tierra, el suelo está totalmente... La parte vial, ¿verdad? Pero presumo que ya algún deterioro va a tener eso, ¿verdad? Que puede crear un problema al tránsito, ¿verdad? Incluso allá más baches, que bueno, los baches ya es parte del folclore prácticamente. Los baches forman parte del paisaje de la ciudad de Asunción, lastimosamente, sí, ya forma parte, hablar de baches ya no es novedad. No es novedad, exactamente, así es. Pues lo que preocupa es la fisura, porque si hay fisura, la capa asfáltica se levantó y abajo... Nada, digamos, pero yo no sé, pero llama la atención, eso no es una forma que tendría que ser así, ¿verdad? Eso es la realidad. ¿Víctimas que lamentar no hubo? Nosotros no tenemos, hemos tenido derrumbe. Bueno, ahí está el problema también que tenemos, la velocidad que imprime, de repente hay que frenar la pista mojada y tenemos pequeños percas. Tuvimos derrumbe, tuvimos caída de árboles, tuvimos principio de incendio y vehículos arrastrados por raudales, eso en el Gran Asunción. Y ahora estamos... ¿Derrumbe dónde se tuvo, capitán? En la zona de la CENAT, en esa zona, es lo que avisa la CENAT. Resulta que todo el grupo está trabajando acá hace rato, como le digo, está trabajando la 21 compañía, está trabajando en la Asunción, están trabajando todas las unidades y bueno... Ustedes ven, este es lo típico, ¿verdad? Se meten de contramano todo y crean los mismos problemas y nos permiten que la unidad de emergencia a veces lleguen, ¿verdad? ¿Dónde fue la parte más crítica que se tuvo en la ciudad de Asunción, según este el reporte? Este es uno de ellos, por la cantidad de vehículos que tuvimos acá. ¿Cuántos vehículos en total? Más o menos 10, yo conté entre lo que sacamos, son 10 más o menos, 2, 4, 6, sí, 10 a 12 inclusive. ¿Esos 10 vehículos se podrían recuperar para usar o ya es difícil saber esa parte, capitán? Yo para mí es difícil saber, pero también ahora ahora estamos por ayudar a aquel último vehículo allá, ¿verdad? Para poder sacar ahí donde está para que puedan continuar su tránsito los otros vehículos, ¿verdad? Y esperemos que nos vengan más situaciones como esta, ¿verdad? Porque acá se nos va a complicar bastante si esto... Continúa así.
¿Cuál es la solución para esta, para que no se vuelva a repetir este tipo de eventos nuevamente, capitán, en esta zona? ¿Cuál sería la recomendación por parte de ustedes? Bueno, vamos a salir de acá de esto, pues así, este es lastimosamente la imprudencia, ¿verdad? Ven que hay emergencia, sin embargo, ya atropella, se creen los buenos conductores porque van rápido y estos son los que crean los problemas después, ¿verdad? Se dan cuenta que hay una emergencia, ellos igual atropellan, esa es la imprudencia de la gente, el creerse inmortal si se quiere, atropellando los raudales, eso tiene que respetar, si hay una, se queda un 5 minutos, no le va a hacer nada, ¿verdad? Un 5 minutos, perder un poquito más de tiempo nomás, pero no va a variar mucho su vida por ese tiempo. Entonces, como, y las motos, ni qué decir, se meten, hemos ya tenido una cantidad de motos regadas por raudales también, ¿verdad? Es decir, esto fue realmente algo que, y se sabía, porque había una alerta de esto. La gente no hace caso a la alerta, bueno, hasta que suceden estas cosas y ahí empiezan los problemas. Con relación a la alerta, ¿ustedes manejan datos de cuánta cantidad de agua cayó de manera rápida hoy en la tarde de hoy? No, porque desde que cayó nosotros estamos ya afuera, ¿verdad? Esto ya, cuando se hace la evaluación vamos a poder determinar eso. Eso desde ahora no sabemos todavía, pero ya con la gente de meteorología supongo que ustedes van a tener, tienen mayor contacto de su producción para que ellos les puedan indicar. Este es el último vehículo que se va a sacar ahora. Que llegó es, la grúa, capitán. Llegó la grúa, esperemos a ver si va a ser más fluido el tránsito también en este sector. Porque ese vehículo no arranca ni destapando todo lo que hay que destapar. En el filtro todo tiene, no solamente está mojado, tiene basura. Este vehículo también se abrió recién y está todo ahí dentro, el otro que está acá. Todo es basura. ¿Este vidrio acá, el hule, es porque se rompió? Aparentemente sí, este ya estuvo antes que nosotros lleguemos también. Pero todo aquí, de lo que usted ve, toda esta cuadra fue dañada. Y evidentemente cuadra, que se rompió, porque acá notamos justamente. Ahí está. Lo de ese vehículo de sacaron al que... conductor con una cuerda. Sí, lo rescataron los... Así mismo. Sí, señor. Los empleados. Dicen que, según las imágenes que se vio, el capitán se le rescató a un al conductor con piola acá. Sí, sí. Voy a seguir allá porque para desviar el tránsito para que no les afecte un poco acá la grúa. Sí, porque bueno, realmente la gente no se da cuenta que se está trabajando en el lugar y están circulando con más. Ahí vienen justamente los vehículos que no se dan cuenta que se está trabajando en el lugar, capitán. Sí, voy a tratar de desviar un poco allá con la policía un poco. Eso. Creo que ese propietario, ese señor que está ahí, me parece que está con eso. Bueno, es el propietario. Vamos a acercarnos. Él es el propietario, Lorenzo. Acércate a él. Vamos a acercarnos. ¿Qué momento le Bueno, estamos bien directo para Canal 9 Noticias. ¿Es tu vehículo? Sí, mírame, sí. ¿Cómo es tu nombre? Francés Mareco. Bueno, ¿cómo te enteraste de lo que estaba pasando con tu camión? Yo estaba en el vehículo. ¿Cómo estabas? Sí, yo llegué y llovía fuerte, pero estaba pegando el maque escampe y ya me agarró adentro el raudal. A mí me sacaron de acá por... ¿En qué momento se rompe tu...? No, yo abrí el vidrio. Abrí. Sí, tuve... paré todo el motor. De hecho, estaba mirando yo acá. Y el raudal me hizo mover acá, así como se quedó. ¿Se puede verlo cómo está tu vehículo adentro? Permiso. Y sobre todo ese momento, Lorenzo, porque supongo que... No fue fácil. No fue fácil para él. Sus compañeros tuvieron que lanzarle una soga. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando vos estabas adentro y no podías salir de ahí? Sí, un susto tremendo, tremendo susto. Y afortunadamente ya le avisé a los muchachos acá. Yo trabajo acá en el futuro, ¿eh? Le avisé que ya estaba el raudal fuerte y que no iba a poder bajar. Estamos mostrando ese momento, ¿eh? Me sacaron. Con todo respeto, pero los muchachos habrán pensado cómo sacarte el vehículo, porque vos sos el doble H de lo que yo soy, entonces el esfuerzo es el doble para los compañeros. Salí de acá, me pasé a esa camioneta y me subí, no sé de cómo, hasta ahora estoy mirando y no sé cómo pude hacer, pero me salvé de ese lado. Ya, ¿hasta dónde te llegó en el momento que vos estabas en el vehículo? Ya estaba yo estaba todo cerrado adentro, pero ya llegaba el agua a la ventanilla. Bueno, gracias Lorenzo, volvemos contigo en cualquier otro momento. Vamos a establecer contacto con Blanca López, está en otro punto bastante crítico en la ciudad. Blanca, adelante. Estamos en la zona de Fernando de la Mora, casi La Victoria, compañeros. Y bueno, estamos en un punto que es bastante crítico. Ahí pueden ver, esta es la zona donde hay un arroyo antes de llegar a La Victoria, que tiene una canaleta bastante importante como para desagotar el agua, pero vemos también lo peligroso que es, porque acá no tiene ningún tipo de baranda, directamente es el caudal del agua que cae en este lugar, y estuvimos hablando con algunas personas que quedaron en su momento atrapadas en el raudal, y podemos ver que los sumideros están repletos de basura, lo que hace que se acumule el agua en esos sectores. Ahí podemos ver justamente el sumidero totalmente taponado por la basura y algunos negocios donde entró por completo la basura.
hicimos un recorrido desde la zona de Artigas hasta aquí, la zona de La Victoria, porque nos dijeron que había un derrumbe aquí en las cercanías, no pudimos encontrar. También la zona de República Argentina está sumamente complicada porque la gente disminuye la velocidad en la zona del arroyo. Entonces empezamos a buscar caminos alternativos, pero prácticamente todas las calles de Asunción están repletas de vehículos que están en estos momentos posiblemente saliendo de los lugares donde han quedado atascados. Vamos a ver si podemos llegar hasta la zona de Cacique Lambaré y también Doctor Luis María Argaña, donde estuvo clausurado por bastante tiempo. Muchas personas han perdido sus chapas porque han atropellado los raudales y se han quedado sin chapa. Hay muchísima basura, hay que tener mucho cuidado inclusive por los caminos alternativos porque hay muchas piedras, hay mucha basura que ha quedado en las calles que no se retira. Prácticamente en todo el tramo que hicimos nosotros, donde había muchísimo, muchísimo tráfico, no hemos visto personas que estén haciendo, tratando de agilizar el tránsito, pero sí muchísima gente que se encuentra en estos momentos en la calle. Totalmente colapsado se encuentra en la zona de Fernando de la Mora, pero por el tráfico de vehículos y en algunas partes hay basuras y hay baches que la gente misma ha puesto algunos indicativos para que nadie caiga en esos lugares, compañeros. Blanca, de hecho hay semáforos que todavía siguen sin funcionar también, claro. Aníbal. Volvemos con Lorenzo García, Villamorra. Adelante, Lorenzo, adelante. Sí, justamente estamos todavía hablando aquí de cómo se pudo solucionar este inconveniente aquí con el empleado de la empresa Televisiva Telefuturo. Justamente nos estaba comentando la manera y el plan B que tenía. Bueno, el plan A que vos tenías en la mente cuando viste todo el agua ya llegando a tu vehículo. No, y el auto se empezó a mover. Y cuando me pasan la soga, ato al volante. Y después escuchando, porque todo el mundo ya estaba junto acá gritando, me gritaban que no, que me ate en la cintura nomás, que me olvide el auto, y ahí hice me desaté y me até a la cintura. Y por el vidrio me moví hasta la otra camioneta. No sé cómo, pero... Cuando llegaste ya al lugar, sí, ya fuera del peligro, que un rato, vos estabas mirando tu camioneta, ¿qué decía ahí dentro tuyo? Nada, que... Por suerte tengo seguro, pero vamos a ver cómo queda. Lorenzo... Ya estaba tranquilo porque ya salí, como que salí del... Lorenzo. Pasó el peligro, lo más importante. Sí, sentí ese, pero... Sí, te escucho. ¿Sus compañeros ya estaban afuera cuando él empieza a sentir que el raudal le llevaba o hizo alguna llamada a uno de los muchachos ahí para que salgan a rescatarlo? ¿Cómo comenzó todo? Los muchachos, cuando vos no pudiste salir por tus propios medios, ¿vos utilizaste el celular o tus compañeros salieron a buscarte? Yo le llamé a un compañero y le avisé que estaba ya enfrente y que iba a llegar un poco tarde. Que estaba esperando el escampe y me iba a entrar. Pero todavía no había raudal cuando aguante. Y estuve 40 minutos, media hora, 40 minutos, y ahí ya empezó a raudar. Ya no veía la vereda del raudal. Y ahí le vuelvo a llamar al amigo y le digo que estoy enfrente. Yo estoy enfrente y ya empezó, ya me llamó otra gente. ¿Cómo tu vehículo se vuelve a colocar de esta posición? Porque estaban mirando para el otro lado. Sí, con el raudal. No sé, solo, con el raudal. Con el raudal, giro. Sí. Hizo un giro completo, ¿no? Hizo un giro. Se quedó pegado acá. ¿Vos estacionaste mirando hacia del maestro? Hacia el maestro, hacia para España. Porque este es un sentido único, pues. Sí. Entonces yo estacioné, claro. Hacia España. Sí. Un poco más atrás. Por eso es que nos acomodamos las dos camionetas acá juntas. Y el raudal nos me dio vuelta y le trajo a esta camioneta pegada a mí. Ahí ves, quedó ahí trancado con eso. Cuando vos estabas dentro del vehículo, sí. Comenzó a moverse el vehículo. Sí, así mismo. Empecé ahí ya. Cuando empecé a ver que ya no veía la vereda del raudal, ya sentía el vehículo que se estaba tambaleando, ya se estaban moviendo estos autos acá enfrente. Y ahí ya fue donde llamé a mi compañero y le dije que estaba enfrente mismo, al canal. El vehículo como un corcho estaba flotando sobre el agua. Ya empezaba a flotar, sí. Y después ya flotó completamente. ¿Habló con algún familiar en ese momento más crítico? En 10 minutos, no sé cuánto tiempo le ha tardado en juntarse. En el momento más crítico, antes que te socorran los compañeros, ¿hablaste con algún familiar? No. Después, inclusive, como se mojó mi celular, le llamé a mi hermano, llamé a mis papás y ya, por suerte, tampoco estaban ellos enterados porque no había luz en casa, entonces no, tampoco estaban, no, pero ya pude hablar con todos. ¿Ahora cómo ya te sentís más tranquilo? Sí, ya, tranquilo. Sí, ya, dando la grúa nomás que venga a buscar.
Ya, ya, el shock. Ya, sí. ¿Y ahora qué hacer con el vehículo? Para arreglar la camioneta. Me decía, ¿estaba asegurado? Lo importante. Sí, por eso tengo seguro. A ver cómo, tengo que hablar nomás con la aseguradora, a ver cómo arreglamos. Justamente, porque es un imprevisto que no... Claro. La naturaleza acá, lastimosamente... ¿Es la primera vez que le tocó que vivir una experiencia así o aquella vez ya trabajaba para ese medio, aquella vez que hubo otro temporal similar? ¿Es la primera vez que te tocó vivir esto o ya viviste? No, porque ya. Hay que tener en cuenta que frente a este canal ya ocurrió algo, sí, un evento similar. Hace 21 años yo trabajando en Telefuturo y en el 2007 la gran laudal le agarró a un compañero también de trabajo, le agarró justamente acá en el medio. Algo similar al mío, él estaba con su familia, algo similar a su camioneta, tenía una camioneta igual. Y le también flotó. Y una curiosidad mía, Lorenzo, preguntarle, ¿esa camioneta del chileno es visitante o es de un empleado? Él y toda su familia de por acá. ¿Esa camioneta con chapa chilena es de un empleado también del canal o es de una visita nada más? No, creo que es un productor del canal. Sí, creo que sí, la verdad que no lo vi que todavía. Pero este auto blanco que ustedes no saben a quién le pertenece. No sé quién es. ¿Esto te va a sacar o no la gana de cenar esta noche? ¿Eh? Sí, ya, ahora quiero llegar a una casa y ver cómo hablar con el taller mañana y ver qué hacer. No hay mal que por bien no venga. A partir de ahora va a comenzar a caminar, a hacer muchas ejercicio, gracias. Teniendo en cuenta que esto se vaya a reparación. Muchas gracias. Sí, ahora lo vamos a hacer. Ahora va a pasar. Dale. Algún cambio vamos a tener que hacer. Especial. Muchísimas gracias. Saludos a Rancés. Gracias. Y mientras, Rancés, bueno, mientras nosotros también nos vamos hacia allá donde se está trabajando. Con un vehículo que lastimosamente se vio afectado también por el agua en el motor. Y ya no. Están. Sí, ahí la grúa está utilizando todos sus artilugios para justamente que tal como está. Estamos en vivo en directo. Bueno, el propietario del vehículo creo que es el señor del teléfono. Vamos a acercarnos a él para tener su testimonio. Bueno, ¿en qué momento te agarró el agua en este sector, señor? Y bueno, en realidad cuando empezó a llover. Sin darme cuenta, una vez que entré acá, rapidísimo fue todo. Cuando me di la vuelta como para retroceder, ya llevó los otros vehículos y ya. ¿Vos quemaste todo lo que los vehículos, el agua llevaba a todos los otros vehículos? ¿Fuiste testigo de eso? Sí, sí. Como te digo, el primer vehículo que pasó, una camioneta, que se quedó después el auto, el suite. Y yo me quedé acá, vine a ponerme acá por el borde como para que no me lleve. Por suerte no movió, pero cuando empezó a subir el agua, empezó a entrar todo el agua adentro. Bueno, enseguida volvemos contigo, Lorenzo García, desde una de las zonas, digamos, no recomendadas para circular a estas horas y en horas posteriores y por sobre todo en días de lluvia intensa. Estamos en comunicación ahora con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Ministro, recomendaciones especiales a la ciudadanía ante esta situación, ante este temporal, y porque Meteorología también está anunciando que las lluvias podrían continuar. Está anunciando que las lluvias pueden continuar. Yo le ruego a la gente que tenga paciencia. Sé que el Ministerio de Obras Públicas está bloqueando determinadas zonas. Parte de la costanera está siendo afectada por el volumen de agua que se desplazó por la capital y la Policía Nacional está desplegada en este momento en toda la capital y en el departamento central respaldando a las autoridades municipales en el tema de tránsito, que es lo que Interior y Policía puede hacer. Uh-huh. Pero le rogamos a la ciudadanía que tenga calma, que no suponga que porque le pedimos a la gente que no circule, entonces otros pueden circular. Uh-huh. Necesitamos que todo el mundo quede en calma, que aquellos que no tienen necesidad de circular, que esperen, aquellos que están en la zona céntrica, que aguarden con calma para salir de la capital, uh-huh. y aquellos que están esperando a sus familiares en el departamento central, que también tengan calma, porque es un fenómeno climático que ha superado todas las expectativas.
Ahora, ministro, señalar también que hay muchas zonas precisamente sin el servicio de energía eléctrica, zonas que están completamente a oscuras a estas horas. Es por ello también va a ser muy importante la labor que pueda desarrollar la Policía Nacional. En el microcentro, por ejemplo, a oscuras microcentro, porque los puestos de distribución que son subterráneos, que era la solución, están completamente inundados. Puede ser que los puestos estén inundados. Yo no conozco el tema energético como es. El titular de la ANDE sabrá mejor que yo cómo funciona aquello. Pero tengamos en cuenta, la policía está desplegada, está preservando la seguridad en la zona. Por favor, que la ciudadanía tenga paciencia. El tema climático es algo que nos supera a todos y el Estado y el Gobierno Nacional está trabajando en este momento para dar solución. Pero por favor tengan un poco de paciencia y no forcemos los mecanismos ni para salir ni para entrar. Ahora, ministro, hay comisarías también que fueron afectadas por las lluvias, comisarías inundadas. Muchísimas, seguro. Muchísimas. Pero nuestra prioridad es el servicio a la ciudadanía. Eso no quiere decir que estemos desprotegiendo a nuestro personal. Pero cuando uno entra a la policía, uno no entra para tener una situación privilegiada. Entra para servir a la ciudadanía. Estamos trabajando para servir a la ciudadanía. El hecho de que la comisaría está afectada es la última de las prioridades. Sí, señor. La primer prioridad es la gente. Tiene que estar satisfecha. Entonces, aunque nosotros no tengamos en este momento luz eléctrica o que nosotros no tengamos condiciones, dentro de las comisarías es irrelevante. Lo que importa es el personal policial desplegado en la calle para prestar el servicio. Perfecto. Gracias, ministro Juan Ernesto Villamayor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Cuando gusten. Hasta luego, señor. Vamos a mostrar nuevamente a pleno ese sector de Madame Lynch. Esta es la primera vez que colapsa, sí, ahí el... ¿Qué tal? El Itaí. Impresionante. No, y es bastante profundo. Sí, eso tiene como... Tres metros. 3 metros de profundidad tiene ese canal a cielo abierto que circula en medio de esa avenida. Y decía el que relataba, hablaba del Buricao, es el Itaí realmente. Y escuchamos la mierda. Neumático Asunción. Miren lo que es Murigao. Déjense de joder. Esto es Murigao. Y 8 minutos, vamos a contactar con Andrés Ramírez, gerente de distribución de la ANDE. Don Andrés, buenas noches. Don Andrés Ramírez, ¿nos escucha? Sí, sí, le escucho. Don Andrés, tenemos entendido que 53 líneas de distribución cayeron de la ANDE, varias zonas, por sobre todo aquí de Asunción, el departamento central también, están sin el servicio de energía eléctrica. No hay hora de reposición, hay otras zonas también con esta misma situación. Sí, 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 la zona sur, sí, seriamente afectada, ¿verdad? Y bueno, ya nosotros no alcanzó esta tarde. Y llegó, tenemos, esa es la cantidad de alimentadores que se interrumpió, es de 55, la verdad. 55. ¿Eso qué cantidad de clientes eventualmente representa? Calculaba más o menos en el orden de los 3.000 clientes por alimentador. ¿Cuánto, perdón? 3.000 clientes más o menos por alimentador. Ajá, sí. Ahí ya hacemos la multiplicación. 160 mil clientes más o menos. Y se va reponiendo eso, ya se repuso alrededor de 20, pero tenemos mucha dificultad porque tenemos los reclamos de cables sueltos o de averías. Entonces tenemos que llegar con nuestra gente hasta ese punto para aislar la parte afectada y reponer el resto. Y para llegar a ese punto, lo que en esos puntos lo que es nuestro...
la gran dificultad que tenemos. O sea, el traslado a los sitios para la atención es el mayor problema. En la calle, de nuestro operador en la calle, ese es el grave problema porque está colapsado el tránsito. El tráfico. Sí. Ahora, ¿cuántas cuadrillas fueron puestas a trabajar, ingeniero? Y bueno, tenemos más de 30 cuadrillas en la calle, ¿verdad? Después están los grupos de mantenimiento, que una vez detectado alguna avería, ya entran los grupos a reparar. Entonces, don Andrés, sí. Pedirle a la ciudadanía que tenga paciencia. Que nos tenga paciencia. Nosotros vamos a trabajar, pero arduamente todas las noches, y vamos a ir respondiendo de acuerdo a lo que se pueda, vamos a ir respondiendo, ¿sí? Ahora, ingeniero, en el microcentro se tiene una situación bastante particular con los puestos de distribución inundados con cada lluvia importante. Sí, así es. Esa problemática, digamos, no se había proyectado o previsto cuando se habló de instalar líneas subterráneas. Bueno, resulta que anteriormente no era tan serio la dificultad, no surgía eso. Uh-huh. Pero hoy día nos aparece con frecuencia. Parece que la lluvia caída, los desagües, hay dificultades, entonces rebasa el nivel, supera el nivel de la vereda, y si hay un pedazo subterráneo, entonces se va e inunda ese pedazo. Esa es la dificultad mayor que tenemos. En microcentro al menos. Microcentro, sí. Y bueno, entonces no hay horario de reposición en determinadas zonas, van a ir... Nosotros un poco más. Seguramente de aquí a una hora y media, dos, vamos a tener el panorama mucho más claro. Uh-huh. Estamos hablando Asunción y Departamento Central, y decía el interior crítico también del departamento en la zona sur. En la zona sur. La zona de Ñeembucú, Misiones, Itapuelo, que es la zona más afectada. Uh-huh. Bueno, 165.000 clientes solamente en Gran Asunción, entonces. En la zona metropolitana, así mismo. Bueno, ingeniero. Ya, listo. Que sigan trabajando. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Por la atención, el ingeniero Ramírez. 165.000 clientes del sistema metropolitano de Asunción. ¿Sería hogares? Clientes, sí, hogares. 165. Y si multiplicás ya en cada hogar otra vez. Cuatro personas. Bueno, muchísimo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y a la vuelta, por supuesto, más noticias aquí en C9N. Que se encuentra aquí en pleno centro de nuestra ciudad capital, Manduvirá y Chile. En esa zona escuchamos el ambiente, algunas personas observando esa situación. Aquí vemos este acto heroico del conductor de este camión que rescata a un par de animales y por supuesto también a la conductora del vehículo que está siendo llevado por el raudal. Un perro, un gato. ¿Y el loco estaba atrás? Ahí no está el chico, mira, ahí está el chico. Abrió su puerta. Hay una ladera, se va al lado del tipo, ¿viste? ¡Todo loco! Este viejo. Chavo, mira, se fue el auto, se fue. ¡Se fue! ¿Vieron? Un vehículo arrastrado por la fuerza de las aguas en otro sector de la ciudad hoy. Arroyo Fernández. Este es el momento en que el vehículo era arrastrado. Y este, la gran cantidad de caudal de agua. Arroyo Ferreira y un basura. Muro precario a los costados, fíjate, y la gente que tiene sus pocos enseres también, es que están ahí nomás pegados a ese arroyo, a ese canal. Fíjate la velocidad
y que está arrastrando todo a sus pasos. Si no existía esos muros de contención, estas viviendas iban a estar arrasadas también por la fuerza de las aguas. En el barrio San Pablo de Asunción, también toda la fuerza del agua. Impresionante el caudal de agua que parece un mar enfurecido. Sí, y eso va con toda la fuerza golpeando todo lo que encuentra a su paso, murallas, paredes levantando de viviendas. Empedrado, levantando el asfalto. Entra. Imágenes de un tramo de la costanera norte. Donde este es, digamos, el sector de estacionamiento donde se instalaron también la gente damnificada. Ajá. Y de hecho que esta afirmación desde el sector de una de las precarias viviendas de los damnificados. O sea, un damnificado nos envió este video. Sí. Y es la zona de Luque, Aníbal. Es uno de los tantos barrios de Luque. Sí, imagínate, fíjate la cantidad de agua acumulada. Agua acumulada, ya no tiene dónde escurrirse, prácticamente va ingresando a las viviendas. Ya en la zona de Loma Grande, Cordillera. En el departamento de Cordillera. Sí, fíjate, por un lado el contraste, la falta de energía eléctrica, o sea, zonas oscuras, y ya las secuelas del temporal a ambos lados de esa ruta. Volvemos a la capital del país, al barrio Roberto L. Petit, populoso barrio asunceno. ¿Qué va? En mi casa se inundó. Estamos bajo agua. Esta es la cuadra de mi casa. Quiero mostrarles. Prácticamente agarró toda el agua, la lluvia. No puedo. Tuve que venir en casa ahora para irme en la radio junto a ustedes, pero no puedo. Quiero mostrarles. Se inundó. Mi cuadra se inundó. Mi cuadra se inundó. Zona de la Traschaco. Sí. Esa es mi zona. Y el intendente Ferreiro expresó esta tarde que se tuvo el registro de volúmenes inéditos de agua. Varios puntos de la capital están con calles intransitables, como estamos observando, semáforos fuera de funcionamiento y otras tantas complicaciones. Este que estamos viendo, Silvio, sí, es el acceso norte, ya la duplicación de la ruta 3. Entrando. Ajá. Ya Camino Limpio. Camino Limpio ya, sí. Sí. Vamos a conocer bastante esa zona. Y ahí hay un grave problema. No sé si llamaron un mal diseño o una mala construcción, mala pavimentación, porque hay zonas, apenas llueve, uh-huh, y se acumula gran cantidad de agua, cosa que no debe acontecer. Y evidentemente un mal diseño del trazado. Uh-huh. Ya mueve el agua. Baja acá. Esta parte. Por suerte, mira. Bueno, vamos a volver a la capital del país, punto, ¿eh? A este mismo punto, Humaitá y Ayola.
Ayolas, donde está Alejandra autos, Pereira, donde veíamos estos vehículos apilados. Sí, señor. Uno encima de otro. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Un saludo para ustedes y los televidentes. Y una de las zonas sin duda más afectada a raíz de este temporal fue la zona de Ayolas y Humaitá. A raíz del fuerte temporal, ya el fuerte raudal, quedaron incrustados y prácticamente aquí en este lugar más de 5 vehículos. Contabilizamos más temprano que fueron aproximadamente 11 vehículos los que quedaron dañados. Ya a estas horas, haciendo prácticamente las 7 de la tarde, ya se logró sacar y vamos a mostrar un poquitito ya cómo quedó este lugar. Este es uno de los vehículos, sobre él estaba esta camioneta Terrano, compañeros, que fue justamente el más complicado para poder sacar, ya que también querían evitar causarle un daño mayor, por decirlo de alguna forma, también al vehículo que se encontraba abajo. Gracias al trabajo de los bomberos, de la Policía Nacional, vamos a caminar un poquitito y mostrar, se logró sacar toda esta cantidad de vehículos que están observando aquí. Inclusive me decían que a raíz del fuerte raudal, la línea 20, uno de sus colectivos, también fue arrastrado. Sin embargo, no se reportaron ninguna persona herida ni tampoco afectada a raíz de todo esto. Ya a estas horas, como le estaba mencionando, prácticamente el área está completamente despejada. Ya no se observan tampoco a policías ni a bomberos, inclusive ya se puede transitar libremente aquí en la zona. Sin embargo, como bien pueden observar también, es una de las zonas que se encuentran sin energía eléctrica todavía, y eso era también lo que dificultaba un poquitito el trabajo, teniendo en cuenta de que más temprano llovía con mayor intensidad y solamente una grúa se encontraba en este lugar. Aquí estamos observando cómo también otro de los vehículos, en este caso este IST blanco, es otro de los vehículos que quedó afectado. Ya se están retirando prácticamente todos, ya también horario de salida laboral, la gente salía y encontraba sus vehículos en esas condiciones. Estamos hablando de que aproximadamente 11 vehículos quedaron atrapados o quedaron incrustados sobre la calle Ayolas. Correcto, gracias. Señor, Alejandra. ¿Cómo está? Gracias, Alejandra. Buenos días contigo. Otro momento. Antes de ir y ver otra vez las imágenes frente al local de Telefuturo, recordar que la Dirección de Meteorología emitió un nuevo boletín especial por el probable tiempo significativo, en el cual informa que el sistema de tormentas continuará mañana en gran parte del país, afectando al menos 16 departamentos. O sea, prácticamente todo el país. Sí. El sistema de tormenta que afecta a gran parte de nuestro país continuará mañana sábado, de acuerdo al boletín especial. Las tormentas afectarán a los departamentos de Ñeembucú, Itapúaca, Azapá, Guairaca, Aguazú, Paraguarí, Central, Cordillera, Alto Paraná, Presidente Hayes, San Pedro, Boquerón, Concepción, Amambay, Canindeyú y Alto Paraguay. Blanca López, de vuelta contigo en otro punto de la ciudad y del departamento central, concretamente haciendo este recorrido tras la tormenta. Bueno, ya estamos llegando a la zona de Rodríguez de Francia. Nos estamos trasladando hacia las inmediaciones del Mercado 4 para ver cómo han quedado también esa zona. Y lo que sí, el recorrido que hacíamos desde Cacique Lambaré hasta aproximadamente pasando Japón, unas 5 cuadras sin energía eléctrica. La zona sobre Félix Bogado también no había energía eléctrica, no había semáforos. La cantidad de vehículos que estaban transitando ahí bastante importante, y bueno, nos estamos yendo hacia otro sector donde nos decían que aparentemente había serios problemas también con el Blanca. Asfalto y una zona bastante peligrosa. Sí, sí, y si tenés posibilidad de acercarte, Teniente Fariña, Independencia Nacional, es un punto donde el asfalto se levantó nuevamente. Es un sector donde... Teniente Fariña, Independencia Nacional. Teniente Fariña, Independencia, sí, señora. Te decía que ese sector se había intervenido para la instalación de los sistemas de desagüe cloacal, luego se reacondicionó todo, se volvió a pavimentar, pero ahora te quiero mostrar cómo quedó nuevamente. Así es que nos decían la zona de Batallón 40 también. ¿Perdón? La zona de Batallón 40, inmediaciones de Perú. Ajá. Sí.
Te dejamos llegar, Blanca, y también hay un comunicado de la ESAT a propósito de los registros cloacales, donde señala la ESAT que a partir de mañana sus cuadrillas saldrían a verificar cuáles son las tapas que quedaron absolutamente levantadas, representando un peligro. Ahí tenemos la empresa de servicios sanitarios del Paraguay, teniendo en cuenta que las intensas precipitaciones pluviales caídas en Asunción y Gran Asunción ocasionaron arrastre de las tapas de registros cloacales en los raudales, insta a los ciudadanos a circular con precaución por las calles. A partir de mañana, sí señor. Mientras tanto, la ciudadanía puede caer en esos registros con su vehículo. No hay problema. Porque recién mañana la ESA va a empezar a funcionar. Harán un recorrido para reponer los registros. Genial lo de la ESA. Esas tapas creo que tienen más de 50 kilos de peso, te diría. Sí. Y nos falta una imagen, Silvio. ¿Sí? La del Geyser. Ahí cerca del Botánico. Por ahí, nuestros televidentes, por supuesto. Pero repasamos nuevamente esta imagen, que fue una de las más impactantes de mi criterio. Totalmente, sí. Zona de Villamora. El momento del rescate de este automovilista, y como así también del otro automovilista con quien ya estuvimos hablando, Lorenzo García, estuvo en compañía. Lorenzo García continúa en la zona del canal Telefuturo, y vamos a ver, Lorenzo, cómo ya se encuentra la zona, si ya fue totalmente liberada la arteria ahí. Lorenzo. Es así, Aníbal. Nosotros estamos aquí todavía frente al canal Telefuturo, precisamente la calle O'Higgins. Ahora ya está habilitado para el tránsito vehicular con total normalidad. De a poco ya los vehículos van circulando con normalidad por esta zona. Ya estamos nosotros siempre ubicados en la zona crítica, donde en horas de la tarde precisamente esto era, no era una calle, sino que era un río. Aquí se convirtió en un río O'Higgins, esquina Andrade y del Maestro. Realmente era lamentable en las condiciones en que se encontraba esta zona en horas de la tarde. Para esta hora de la noche podemos decir que volvió la tranquilidad. Sigue todavía el carro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en esta zona, pero ya los peatones, las personas pueden circular caminando por el lugar, las motocicletas, los vehículos pueden circular con total normalidad. Lo que sí quedan rastros todavía, porque hay que tener en cuenta también que se encuentra aquí la cooperativa universitaria, la parte posterior de esta cooperativa. Presenta justamente ahí en sobre la vereda los montículos de basura que trajo el agua precisamente en esta zona donde se encuentra el desagüe pluvial sobre la calle O'Higgins, aquí en el barrio Villamorra de la ciudad de Asunción. Y bueno, Silvio Aníbal, por el momento volvió la tranquilidad y bueno, ojalá que no caiga más lluvia, porque caso contrario no sé cómo se estaría viviendo nuevamente en esta zona, teniendo en cuenta que siempre esta fue una zona crítica, pero a pesar de los arreglos que se hicieron en su momento con el desagüe pluvial, pero sabemos muy bien que el desagüe pluvial siempre se ve obstaculizado también por la basura que la ciudadanía lastimosamente larga a las calles cuando viene una lluvia. Eso es una mala costumbre que también tenemos los paraguayos. Viene una lluvia y la gente sale a tirar su bolsa de basura en la calle y lógicamente los raudales van llevando de un lugar a otro y eso lo único que hace es obstaculizar justamente la entrada de las bocas de los desagües pluviales, Silvio Aníbal. Bueno, perfecto, Lorenzo. Completo el reporte de la zona de ya liberada. Sí, señor. Reiteramos esto. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en comunicación telefónica con C9N, pidió a la ciudadanía no salir esta noche de sus casas, solamente en casos de urgencia, porque meteorología está anunciando más lluvias y evitar contratiempos justamente, pero garantizaba el servicio de seguridad, principalmente para aquellas zonas que están a oscuras a consecuencia del corte del suministro de energía eléctrica, nos confirmaba el ingeniero Andrés Ramírez, jefe de distribución. Antes estaba trabajando intensamente, que 55 líneas de distribución cayeron, esto afecta al menos a 165 mil familias y ESAP les recuerda que por hoy, esta noche, automovilistas pueden caerse en sus registros porque los funcionarios de la ESAP recién mañana harán un recorrido para en busca de las tapas de estos registros y volver a colocarlo en su lugar. Tiene mucho que recorrer, te diría, porque en cada esquina, en cada intersección vos tenés la tapa levantada. Y en día sin lluvia. Sí, señor. Volvemos precisamente a uno de esos puntos críticos. Alejandra Pereira, de vuelta contigo. Sí, compañeros, y sin duda alguna el que se llevó la peor parte de toda esta tragedia fue este Toyota Corolla,
porque sobre él, así como ustedes también estaban viendo en las imágenes, se subió prácticamente la camioneta Terrano. Es por eso que también prácticamente es uno de los más dañados a raíz de todo esto. Y me encuentro en compañía de su dueño. ¿Tu nombre, joven? Oscar Méndez. Oscar, bueno, comentarnos un poquitito. ¿Vos trabajás en la zona? ¿Suele estacionarlo acá? Sí, siempre suelo estacionar un poco más allá arriba. Sí. Y vine y me encontré acá con una sorpresa de que mi auto estaba bajo una montaña de autos. Estaba bajo dos autos en realidad, estaba un IST y una Terrano encima. ¿Pero vos estacionaste en este lugar? No, yo estacioné un poco más arriba, ahí donde está la Terrano más o menos. Sí. Y vino, por lo visto, vino del raudal arrastrando hasta acá. ¿Costó inclusive también sacar los vehículos que estaban encima de tu auto? Sí, porque la Terrano estaba prácticamente encima del techo. Y era imposible sacar, tuvieron que estirar con la grúa. Ahora, teniendo en cuenta también que estaban viniendo las grúas, de acuerdo también a los que hacen los llamados, ¿vos ya solicitaste uno también? Yo solicité, sí, pero están todos colapsados ahora. Por lo visto hubo muchos de estos problemas acá en todo el territorio por ahí. Y estamos viendo ahora para poder llevar, por lo menos para resguardar lo que queda del auto. O sea, lo que se pueda, por lo menos para ver si se puede reparar otra vez. Y Oscar, como esto empezó a correr demasiado rápido también a través de las redes sociales, ¿vos te enteraste a través de eso? Sí, me enviaron, o sea, yo vi en un grupo nomás la imagen, o sea, sí, vi que estaba el auto de mi compañero y mi compañero deja un poco más arriba y estaba abajo agua, entonces vinimos. Bueno, así empezaba el temporal esta madrugada, Aníbal, de la audiencia en Pilar. Eran las 3 de la madrugada cuando se desataba este feroz temporal y desde las 3 de la madrugada hasta la media mañana se reportaron 330 milímetros de agua caída. Impresionante. Sin precedentes. Sin precedentes. 16 motobombas trabajando a full para desagotar la ciudad, pero no dieron abasto. E incluso las aguas llegaron al nivel de estas motobombas, sí, que tuvieron que ser apagadas. Sí, en algunos casos sí. Situación de desastre. Claro, esto nos relataba un poblador de la zona esta media mañana, señalando las severas consecuencias del temporal en la zona sur del país. Se tiene una reunión urgente, ahora se va a tener en la municipalidad de Pilar, porque ya no se va a poder sostener algunos lugares de defensa. Sector San Antonio, sector San Francisco, también hay dificultades prácticamente en todos los sectores de defensa. Panorama realmente caótico en la ciudad, hay que albergar gran parte de la ciudad, hay que evacuar. Comunicamos que todas las instituciones educativas están teniendo ya ahora la presencia. 230 milímetros en menos de 4 horas, 5 horas casi, ha colapsado todo el sistema. Es realmente una situación muy triste la que estamos viviendo, una situación lamentable. Y que una vez más nos azota en la comunidad pilarense. Motobomba funcionando a pleno, pero ya no se puede sostener en algunos sectores, principalmente porque el agua está llegando a los motores en sector San Francisco, sector San Antonio. Estoy prácticamente atrapado en el hotel. No hay lugar por donde caminar. Y así. Peligrosísimo. Las clases, me imagino que... Ante la situación de desastre que tiene la ciudad, se ha optado ya
y ya ha comunicado el intendente, el presidente del Consejo de Riesgos. Se tiene una reunión urgente, ahora se va a tener en la municipalidad de Pilar, porque ya no se va a poder sostener algunos lugares de defensa. Sector San Antonio, sector San Francisco. Hay que decir, Silvia, sí, audiencia, que en el transcurso de esta tarde habló el ministro secretario de Emergencia Nacional, el señor Joaquín Roa, diciendo que el muro de contención de Pilar no presenta fisuras. No está en perfectas condiciones, que no hay riesgo de inundación en la capital del departamento de Ñeembucú, pero sí reconocía la situación crítica de todo el departamento de Ñeembucú, inclusive porque no solamente se ve afectada la población pilarense, sino también, por ejemplo, las familias que están en las afueras con sus cultivos, la ganadería. Y hay que decir también que Ñeembucú es un departamento caracterizado por sus inmensos esterales. Así mismo. Bueno, ahora vamos a ver lo que pasaba también en Misiones, otra zona bastante afectada por este temporal, digo. De esta. Va a apuntar la valla esa. De esta. Ah, este va a grabar y justo ahí, esa. De esta. Uy, ¿dónde es esa? Impresionante este momento, a nivel, esto ocurría en Misiones, la rajadura que fue abriéndose en medio de la pared allí y el desplome de esa parte de la vivienda. Realmente, repetimos, esto acontecía en la zona de San Ignacio, en el departamento de Misiones. Y se anuncian más lluvias para mañana sábado, repetimos eso, a no bajar la guardia, ¿cómo se dice? Según meteorología, en 16 o para 16 departamentos de los 17 que tenemos, se anuncian lluvias. Nuevamente, lluvias considerables. Así mismo. Bueno, actualizamos datos del plano internacional, las noticias del mundo minuto a minuto. Recuerden, en el portal newspaperon.com, varios títulos destacados en los distintos segmentos que ustedes pueden encontrar en desarrollo amplio con todos los detalles de cada una de estas informaciones, ingresando simplemente a www.newspaperon.com. Y con 22 grados de temperatura estamos cerrando nosotros el noticiero central de Canal 9 Noticias. Nos reencontramos el próximo lunes y reiteramos esto, a tener mucho cuidado, mucha paciencia a la hora de circular. Gran parte de Asunción está sin el servicio de energía eléctrica. Ya las autoridades también recomendaron evitar salir esta noche solamente en casos de urgencia. La ANDE también dice, pide tener paciencia, por sobre todo porque no están dando abasto con todas las cuadrillas que tienen. Y la ESAP también para mañana anuncian controles de los distintos registros cloacales, las tapas que se han levantado, mientras no se puede también circular por toda la costanera norte debido al hundimiento en una de las calles de entrada y de salida a esta zona de Asunción. Nos vamos, pero la información continúa siempre aquí en C9. Que pasen bien.